En esta tarde, amados amigos, ustedes han tenido esta gran oportunidad de escuchar ese bendito llamado del Señor Jesucristo. Y saben, usted de aquí puede salir salvado. Thank you.
cementerio general de esta ciudad de Catamarca. Thank you.
En este momento se va a bajar un momento después de lo más salido en Cárcamo, en la que fue su casa de habitación, en la ciudad, donde vivió por mucho tiempo su niñez, donde tiene enterrado su ombligo prácticamente en la ciudad de Palestina. Yeah.
¿No pueden?
No, ahí viene un montón de gente. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar.
pasó. Pero yo nunca pensé que doliera tanto. Tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada trajiste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte, verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Thank you.
escuchando en este momento. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones. Quiero agradecerles por su presencia, amigos, vecinos, familiares, hermanos. Gracias por ese apoyo moral que ha recibido la familia. Estamos despidiendo a un gran hombre, un gran padre. Y no es un adiós, es un hasta luego. Y gracias a todos ustedes, porque nos han brindado ese apoyo. Bonitas palabras del hermano, el pastor, ¿verdad? Gracias por esas palabras, por las oraciones brindadas. Gracias a todos, en nombre de la familia. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte.
ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien. Extrañaré, tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada trajiste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte, verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Tenlo por seguro.